Y hoy, pues, tiene una de las fuerzas de máxima responsabilidad con el sistema de voy a hablar de algo que a mí me ha costado mucho, que es superar ese problema. Cuando yo dije que mi terapia, en aquel entonces, pues, se le va a dar la de la gracia en directo, que está ahí, que van tomando más palmas. Lo cierto es que yo cuento que lo más difícil de la cosa de la vida es que cuento lo difícil de la vida, que la gente que se va a dar la vida, la gente que se va a dar la vida, 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 que era algo que me lo hice de pintar y que
que pasa mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Entonces, mi madre me apuntó a todo lo que quería. Pues, yo soy de Chile, estudié con él. Así que me saqué 12 años de título de mecanografía. Además, muy bien, me saqué los tres títulos para que la gente no se conozca. Gracias.
Lo cierto es que esto es lo que me da la necesidad de la cabeza. Cualquier excusa que esté impidiendo hacer algo, es una mierda. Si alguien te quiere convencer de que existe, quítale a él del medio. Que es la persona que soy. Y después, yo pues, empecé a hacerlo y lo hice, pues, con mi amigo de toda la vida. Yo tuve la suerte de empezar a seguir mi camino, lo hice con mi amigo, porque eso soy yo. De la derecha a la derecha. Esto de que lleva el redonda, el suelo, la isla, el mar, el esa foto de 1971 yo teníamos siempre la muerte por la tecnología, teníamos la pasión por la tecnología, por ahí así. Y de ahí del barrio, pues, yo le decía a la empresa, una empresa que yo de quitar, y hicimos unos estaditos de la empresa, y nos hemos servido con mis estaditos, que les decía, mandamos esta empresa para disfrutar y perseverar por la vida y vivir esta empresa. Es lo que tenemos que hacer, porque me lo había recomendado una persona que había encontrado que tenía una persona que estaba ahí, entonces, de hecho, adelante, que íbamos a la servilleta y decíamos, esto me da un gran sitio, esto ya no es un poco. Y bueno, pues entraba un poco más y la gente igual, pero para que era una y estuvimos creciendo y cuando llegó la oportunidad que Telefónica quiso fichar este plan, pues nos vinimos juntos. Y la semana pasada, hace 10 días, básicamente 27 años después, cuando estábamos juntos, a un par de metros, y estamos contando de verdad, que es el talento de esta disciplina, que es el haber dado con el alumno, que es el que es el que es importante que en tu vida, que te ayude y que te entiendas cómo se pueda hacer de ti. Yo estoy ahí en mi grupo de padres que lo pone para ahora, al saber lo que yo necesito hacer. También está claro que yo debería tener que hacer esto, también tengo que hacer esto, pero yo siento que con mi padre se encuentra en la vida, siempre que te vaya aportando a transformar tu vida, a transformar tu mundo y que los valores que yo quiero hacer de ti. Voy a hacer, no va a venir, no va a venir. Así que el intuido es que no puedo hacer nada para hacer a la comunidad de comunicación. No tengo nada de saber, no hay que hacer nada. Se puede hacer un intuido y luego para estar ahí la gente. Lo que es importante es que aprovecha el mundo con lo que tú quieras, ¿no? Y que lo hagas con tu luz y que lo valgas por ello. Recuerdo que fui una vez a la universidad, la de empleo, ¿qué era la universidad? Y yo me dije, a lo de que no era una vez, que decía una vez, uno de los de la mesa, que decía a los profesores y los alumnos, a los que estaban en la universidad, que estaban en la universidad, siempre haya tenido un poquito de mejora. Pero en aquel entonces, yo me la esperaba con esa misma persona, con esa misma persona, con esa misma persona, con esa misma persona. Y en aquel entonces, la crítica que no hacía esto la universidad, no estaba enseñando cosas a la gente, fuera más perdido si su puesto de trabajo no es más perdido de la universidad. Y esto lo puso al campo de escuela universitaria y con aquello, tienen que aprender tanto. Hay cosas más
aburrida, se pendeja, vengo aquí y debería hacer esa que me necesito por lo que está. Con aprender, ¿no? No. La universidad está hecha aquí para aprender los fundamentos de la tecnología. Y claro que es la tecnología. Estáis aquí para transformar la tecnología y se va a utilizar en el futuro. Estáis aquí para transformar el mundo a través de lo que habéis aprendido, no para utilizar la tecnología. Si alguien quiere hacerlo, perfecto. ¿Sí? Pero no tiramos una lobotomía a todas las personas que van a la universidad para no hacer una formación de la. Es aquí para hacer tus cosas y hacer lo que tú creas que es la que para ti vas a seguir. Esto existía en las tecnologías, sino que lo utilizamos ahora hace 15 años. Alguien decidió transformar, alguien decidió cambiar el cerebro. Esto, yo siempre pongo a la bifoca, foca es una. A ver, no, la foca. Sí, es foca. Foca es una herramienta que nos está creando. Queríamos hacer la manera que la gente hacía la auditoría de seguridad de reforma. Y yo que estaba diciendo que habíamos hecho la auditoría de reforma, que creé una norma que se llama FOCA. Allá de hoy, pues todavía se sigue con la antiquilla, ya no se está pensando, pero sigue siendo una de las herramientas más utilizadas de la justicia de la gente, a veces por esta vez, sino que no me parece que la gente de los años. Era lo que tenía que hacer, tenía que poner también si lo decidimos hacer al mismo tiempo. Quería empezar la actividad así como si no lo hicieron distinto. Vamos a hacerlo nosotros. Y es lo que tenéis que hacer. Por esto, de esta parte de hacer cosas y transformar el mundo, hay una cosa que yo haré, y es que uno hay dos tipos de cosas. Los que hablan y los que hacen. ¿Cuántos de ustedes habéis tenido una idea buena de los últimos meses? ¿Qué idea más buena? ¿Y cuántos de ustedes la habéis tenido? Si yo aquí estoy sobrevalorado, no es que estamos 6.000 millones sobre la tierra, ¿no? Pero por el cielo, ahí se le pone la de bueno, ¿no? Con todo lo que son. Lo importante es el que lo decidió, el que lo hace. ¿Cuántos creéis que se les ocurrió en el siglo XX que hacer una página donde tú pudieras poner un término y que tuvieras todos los documentos relacionados con ese término en Internet, ordenados por relevancia o la realidad? ¿Qué me parece que esto se le puede ocurrir a alguien en el siglo XX? ¿Qué me parece a mí? ¿Quién tuvo que lo hacer? ¿Quién se le ocurrió que un tío de la visión a lo mejor una charla de que seguro la gente va a dar las personas en su casa? Mucha gente. ¿Quién fue capaz de hacerlo? Escribir un tweet sobre la película de la música. No es tanto las ideas, es que algo haga. Yo le digo siempre a la gente, deja de pensar, ponte a hacer. No sirve de nada si no lo haces. No sirve de nada. Prueba, a lo mejor no quiero, a lo mejor no. ¿Vale? Son cosas que en el último año y pico he hecho yo con una de las que se le contestó el primero del SAPO, que es un sistema para atacar plataformas que utilizan el equipo del aire, que utilizan el equipo del aire, que es un sistema, una investigación, funcionó, y es igual, no se podía. Yo hace un gran sentido, así que puedo ir a mi información. Igual puede ser un par de manuales, como se podría decir, que podría ser interesante poner un segundo factor de autorización a nivel de tabla en la base de datos que utiliza Yorker para que con por medio de Twitter se controle la actividad de un certificado de las tablas. Es una tecnología que encima se utiliza, no se podría utilizar para el transporte. El último es más privado, que es más privado. Tengo la idea de que haciendo un altavoz Bluetooth malicioso, así podría robarle todos los datos a un malicioso. Y no me sale esa idea, y sí, esto lo bueno es que cuando yo no intento robar, no intento malicioso, pues al final salen cosas súper chulas. Yo al final lo
el lado de la calle. Esto es tan sencillo. ¿Cuántos tienes en el calle de YouTube? El calle de YouTube es cuando te conectas, cuando te pide un poco de nada, le das al play, como así, como dice, en el video, había visto cómo funciona el iPhone, la opción por respecto al iPhone, o sea, cualquier dispositivo Bluetooth que le pida acceso a la agenda de contacto, pero es un detalle que se lleva al texto, que diría que es un mano libre, un persona que lleva a la gente. Y eso le hicimos. Bueno, esto es lo que ve el usuario y esto es lo que pasaría si estuviera dentro. Y este es el batón que podemos hacer. Este usuario le da el altavoz y se conecta a él. ¿Vale? Y ahora, se va a la izquierda y pone música, y a la derecha vamos a ver las opciones del altavoz. ¿Veis que pone algo de contacto? No, ¿verdad? ¿Pero no se va? Ahora, si no se va, ¿veis? ¿Vale? Si no se va, ¿se va a sentar? Se ha puesto a finalizar el contacto, y lo que sucede en el patrón es que si esta persona sigue escuchando aquí, aquí está CS, pues toda esta agenda de contacto que hay. De modo. Bueno, sirve para algo esto, ¿cómo es esto? Probablemente lo que consideramos es que las opciones de seguridad de iPhone cambien. ¿Por qué? Porque hemos probado en Madrid, han hecho un sistema con una escala de también mostrar lo fácil que es para la tal. Y hace un momento de cambiar, si no la mesa es como se produce en un patio. ¿Es una tecnología retrasada? No, no creo. No creo. Es un dispositivo, en el cual se puede demostrar cómo se puede hacer la mesa, y por lo mismo que se puede hacer la mesa, se ha quitado el libro, la tarjeta, 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 la tarjeta. El tema de la tecnología es así, o sea, si tienes que hacer cosas y lo vas a tomar con el sentido que quieras. Y además se programan y otras no. Yo siempre pongo el de estos tíos que no saben nada de tecnología, lo de Google. Yo, con muchísimas veces, es que se hace de Google. ¿Sabéis de Google Waves? ¿Quién no sabe de Google Waves? Es una campaña de reclamar a Google Waves. Google Waves fue la apuesta de Google para transformar el código electrónico. Tiene una campaña de marketing que está sirvió para que se transformara el código electrónico. La gente sigue utilizando el código electrónico de la motor. Está empezando a utilizar el código electrónico como el bajado. Pero el código de utilizamiento no está ahí. Y luego, pues bueno, pues como hacen todas las empresas que innovan en tecnología, es un pacto. Lo presentó, intentó sacarlo adelante, no lo funcionó, lo cerró, aprendió de la lección y ya. Fue una cosa que intentó hacer y es muy mejor. Estoy convencido de que muchas de las tecnologías que hicieron para Huawei, luego las utilizaron después para la empresa. Pero si son los que estuvieron atravesando aquí, aprendieron un montón de cosas que utilizaron. En el mundo de la tecnología, no tienes que conocer que no va a funcionar. Ya verás si funciona o no funciona. Nosotros imaginamos al tío cuando llegó y dice: voy a hacer una aplicación móvil en la que voy a copiar el funcionamiento de los tíos de CES y la voy a poner en móvil para que, en vez de utilizar el MSC, que se utilice el teléfono móvil. Utilizando una aplicación móvil. Y voy a poner un móvil WhatsApp y ya ves cómo lo tengo. Yo además la tecnología nunca no sabe, nadie sabe cómo le va a gustar a la ciudad de los usuarios, ni cómo la van a utilizar, como lo dice Twitter. Twitter al principio, la tecnología es buena YouTube. Siempre quería que yo estuviera haciendo ahora, en mi canal para. Eso yo hice cuando empecé a la tecnología de YouTube, que era bastante curioso. No importa que esté haciendo ahora, me hice un Twitter para siempre, no me podía dejar bien, voy a hablar, me va a ver bien. Espero que estéis así. Voy a comer. Si tienes una idea, compréndela.
la vida de 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 la vida. Lo cierto es que tú tienes que cambiar todo, pero yo digo que te salgas a ti y intentes cambiar todo, pero que lo hagas con los ojos muy abiertos, que lo digas, que te sueñas, pero que lo hagas a los ojos, que no 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 lo hagas a los ojos, que y que yo quiera, no porque no lo quiera tener yo digo para hacer realidad y que yo quiera que se 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 quiera que castigado las películas de Disney, ¿no? Si es un cargo de 27 segundos, pues termina. Que hay que trabajar y que ya. Yo, hay muchas historias, que no he visto mucho las historias de situación, no sé qué. Que ha pegado por tantas formas de ciudadanía, que ha que intentar cambiar su mundo. Ninguna de ellas es una historia donde ha habido otro esfuerzo que funciona. No sé qué. Historia de gente que trabaja. De hecho, yo, como soy muy chulo y yo les dije a yo a mi hija que me mandaba a hacer el proyecto y me gusta mucho y yo le dije, ¿qué hizo papá con el espacio de la periodista? ¿Con el proyecto? ¿Qué me mandó a hacerlo? Y yo a veces quiero hacer el espacio de la periodista y me dijo, ¿qué hizo? 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 Pero yo les intento, hizo un papel social de que tengo la discusión de que se haga. ¿Quién no ha visto que dicen por favor? Los que no he visto que dicen abandonar la sala y no dar a mundo, no way, no way. Dicen la arena, esa es la arena de hielo que se llama la vida y el investigador de superficie y la arena de hielo. Y es la que, en todo su poder, lo que es su único, lo que es su recurso, es la que no está el pollo de San Andrés, en el día de octubre de mañana, que puede utilizar una metáfora para el mundo de la empresa. Cuando algo sale mal, todo se cubre de algo que no está en blanco y también es un tema que está así como más. Entonces hay dos opciones de enfrentarse ante esta situación, ante los problemas. La opción que usa esta, que es la que es la palabra, que las corrientes de este caballo, desde luego, si lo quieres hacer, te va a llegar a hacerlo como antes. Te va a llegar a la vida y no para la estructura, que ya es para este mundo de ánimo, no hay agarre. Aprender tecnología, estructura del trabajo, tiempo de disciplina, especializarse ahora con los estudios, ser una persona responsable, estudiar, no dice cuál es la cuestión, dice que lo que quieres hacer, pues, todo el derecho y toda la obligación de cambiar y de dejar las generaciones que están dentro de una familia y una mejor sociedad. Pero desde luego tienes que trabajar de eso. Así que ya está disponible. Y si alguien piensa que esto es fácil, porque uno es que para eso llevará a usted, eso tuvo en mi. Yo siempre le cuento a la gente mi realidad. El otro día vimos
moverme por el escenario utilizando determinados sitios, me tuve que memorizar la sala completa de 60 frases, que las tengo grabadas aquí en el MP3, que me las he usado 200 veces, numeradas cada una de las frases para hacerlas, y tuve que ir varios días a ensayar antes, a ir por el día ensayando antes para hacer. Hay que tener la gente que va a sufrir. Puedes aprender, no sé cómo decía ahí, con alguien que está diciendo, tú también puedes aprender. De hecho, es un recuerdo que me pone en una sala. En una sala que era tanto, tanto, si alguien piensa, no, si no, yo no sé, nadie me hace saber. Y lo último que os quiero decir, que siempre se lo digo a todo el mundo, es rodea, disfruta ya. Si no te gusta lo que estás haciendo, si estás sufriendo, lo mejor es que no te gusta lo que estás haciendo. ¿Alguna pregunta? Hola. Pues muchas gracias, Tomás. Si estás escuchando el mundo, si estás escuchando el mundo, bueno, pues hay muchas preguntas que vienen por ahí, posible realizarlas, pero claro, es por de pensar y con qué hacer,
las cosas que utilizaban, las tecnologías que utilizaban, la manera de imaginar, la manera de ver el mundo y las necesidades que tenemos para poder yo, cuando montamos la unidad de CDO y un poco de lucha, me tocó con un hijo de edad, para todo el día, más que diciendo que tenemos que hacer cosas por tres salud, así que no quedó otra cosa que darle un huevo y un espacio para felicitar. Así que, cabeza, creo que está siempre peleando con el hijo de 26 salud y desde el principio, cuando empezamos a la parte de la unidad de CDO, teníamos un proceso existen sistemas de reportar las individualidades que se utilizan
Gracias.
Gracias.